13 municipios de la Sagra Alta, pero hoy el acto institucional de clausura de Agenda 21 local se ha realizado en la localidad toledana de Yuncos. Durante un año han participado en este proyecto más de 5.000 personas, centrado en el respeto al medio ambiente. Conocer todos los aspectos medioambientales, económicos y sociales en diferentes programas que hemos estado llevando a cabo en participación ciudadana para conocer, como decía, todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible de nuestros municipios. Por lo tanto, ha sido un trabajo que comenzó en mayo de 2011, vamos a clausurar hoy. Ha tenido una buenísima acogida, ha habido muchísimos participantes, también participantes de los consejos escolares. A los colegios se les ha entregado este diploma con su mascota, que responde al nombre de Rodrigo. Y a los consistorios colaboradores en este proyecto de respeto al medio ambiente, este DVD con los trabajos que se han conseguido. Los municipios, todos por igual, han hecho bien los deberes en esta materia y se les ha elaborado un plan de mejora. Lo primero que hemos hecho ha sido dedicar un año entero a diagnosticar, a estudiar la realidad de cada municipio de la comarca. A continuación hemos empezado, viendo cuál era la situación de partida, a trabajar con la población. Hemos trabajado con los colegios a través de un proceso que se llama Agenda 21 Escolar y hemos trabajado también con cada ayuntamiento creando unos consejos de sostenibilidad para generar en cada municipio un plan de acción, unos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en cada pueblo. Y para amenizar la velada, las manos de este joven deleitaban a los presentes que no se han querido perder este reconocimiento y la exposición de los trabajos realizados durante un año en los diversos municipios. Y es que nada mejor que buena música para celebrar el respeto y cuidado del medio ambiente.